Bueno, pues es que desgraciadamente en este momento no podemos coartarle también una libertad que constitucionalmente tienen otorgada, ¿verdad? E inclusive que, por ejemplo, los que son legisladores locales o los que son regidores, la convocatoria no los obliga a pedir la licencia respectiva, que a mí me parece sano que se pida, ¿eh? Pero de todas maneras no los obliga. En su momento a mí no me obligaba la convocatoria a solicitar licencia para buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal. Por convicción yo la solicité y bueno, eso nos da en un momento dado también la calidad moral suficiente para afrontar las cosas como son. Yo creo que debe de legislarse en ese sentido, de presentarse la iniciativa correspondiente para así ir suprimiendo este tipo de cuestiones. Como dije, hay cosas que en un momento dado le molestan a la ciudadanía. Desgraciadamente las cámaras pues están llenas de gente que en un momento dado es senador y luego diputado federal, o bien diputado federal y luego senador. O sea, ese brinco se da con una agilidad sorprendente. Ahí es donde tenemos que ir buscando también que se vayan suprimiendo este tipo de cuestiones, o bien de las mismas legislaturas a las presidencias municipales, o inversa, presidencias municipales a legislaturas, ya sea locales o federales. Esas son las situaciones que tenemos que ir suprimiendo para que por lo menos con un año de anticipación tengan también esta posibilidad. En el Partido Acción Nacional, por ejemplo, se tiene que solicitar antes de cada proceso electoral la solicitud correspondiente cuando son presidentes, secretarios o tengan algún encargo como la cuestión de las finanzas, con por lo menos 4 o 5 meses de anticipación. No va dedicado absolutamente a nadie, sino que es para todos. Yo creo que lo que es parejo pues no es chipocludo, como lo dicen por ahí, ¿verdad?